El ser humano siempre acude a la tecnología ante los grandes problemas, tanto para solucionarlos como para empeorarlos. Enamorado como está de su capacidad para hacer cosas increíbles, la resolución de la crisis ambiental y climática no escapa ni mucho menos a las veleidades tecnológicas. Como si de un veneno se tratara, un poco de tecnología sana, un exceso mata. Y en el caso del cambio climático, nuestra adicción a la tecnología podría ser fatal. La geoingeniería, y en concreto la geoingeniería climática, se refiere a un conjunto de técnicas diseñadas para intervenir y alterar los sistemas de la Tierra a gran escala. Particularmente se refiere a manipulaciones climáticas que intentan remediar el cambio climático. Ante el cambio climático y viendo que la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero va demasiado despacio, o directamente no va, cada vez más técnicos y científicos apuntan a reflejar hacia el espacio exterior la radiación solar como una posible solución. Es lo que se conoce en general como la gestión de la radiación solar, SRM en inglés. La metodología SRM, mejor estudiada, es la inyección de aerosoles estratosféricos, SAI en inglés, aumentando la concentración de partículas de aerosol en la estratosfera para reducir la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre. El aerosol más estudiado e investigado para este fin es el sulfato. El SAI ha sido ampliamente modelizado utilizando varios escenarios climáticos. Se ha investigado utilizando datos de erupciones volcánicas, que proporcionan un análogo de los efectos climáticos del SAI o del SAI, un análogo a grandes escalas. Pero diversas investigaciones previas han determinado que el SAI no solo disminuiría las temperaturas globales, sino que tendría también impactos directos en los ecosistemas y en la salud pública. El SAI puede afectar a la salud pública mundial en relación con el ciclo hidrológico, el ciclo químico atmosférico, la frecuencia de los desastres naturales, las alteraciones del sistema alimentario y la salud ecológica a través de las vías del agua, el aire, el suelo y la biota. Es decir, la alteración antropogénica del clima mundial, tanto por la liberación de gases de efecto invernadero como por la ingeniería climática, tiene consecuencias desconocidas, muchas de las cuales probablemente repercutirán en la salud y la calidad de la vida de la humanidad en su conjunto. Seguimos un poco con las siglas. El aclaramiento de nubes marinas, MCB en inglés, es otro nombre para gestionar también la radiación solar, más o menos en la misma línea del SRM o el SAI. La viabilidad del MCB, del SRM o del SAI dependerá en última instancia de si las observaciones y los modelos pueden evaluar con solidez la ampliación del abrillantamiento a nivel local y global en el clima actual e identificar estrategias que garanticen una distribución geográfica equitativa de los beneficios y riesgos asociados en la temperatura y las precipitaciones. Porque algunos estudios importantes indican que ni todas las regiones se verían afectadas por igual, ni todos los efectos serían buenos. Por ejemplo, este tipo de geoingeniería aplicada en Norteamérica podría traer mayores olas de calor a Europa. Un estudio de científicos de NOAA y de la Universidad de California en San Diego y otros centros norteamericanos de investigación indica que enfriar las nubes del oeste de Estados Unidos mediante experimentos de geoingeniería podría aumentar las olas de calor en Europa y otras zonas del planeta. Graham Feingold, Virendra Gate y Lynn Russell, entre otros, concluyen que sembrar la atmósfera en niveles bajos con partículas de sal marina ayudaría a formar nubes de tipo estrato más brillantes y a la vez más reflectantes de esa radiación solar que tanto nos preocupa ahora. Ya se han realizado algunos experimentos de este tipo a pequeña escala en la Gran Barrera de Coral de Australia y en la Bahía de San Francisco, en California. El equipo de expertos ha observado que, con las condiciones climáticas actuales, el aclaramiento de nubes marinas reduciría hasta un 55% las más peligrosas olas de calor que llegan en verano a estas regiones. Pero reducen drásticamente las precipitaciones. Entre las zonas más afectadas por estas sequías artificiales estaría tanto el mismo oeste de Estados Unidos como otras regiones muy vulnerables del mundo, incluyendo el Sahel en África. Así pues, modificar el clima en un rincón del planeta puede acabar afectando a otros rincones, si no a corto plazo, sí a largo plazo. Por eso, y para entender mejor qué impacto tendrían en otras zonas del mundo los experimentos realizados en el oeste de Estados Unidos, el equipo de científicos californianos ha hecho un exhaustivo ejercicio de modelización numérica. Las conclusiones, la verdad, se veían venir.
La geoingeniería a gran escala, en el caso de que se apostara por ello y fuera técnicamente posible, es un experimento arriesgado de consecuencias imprevisibles. El sistema climático de la Tierra es un sistema no lineal que escapa a una simulación satisfactoria de todos los factores que actúan simultáneamente y de todas las interrelaciones entre ellos. Tener bajo nuestro control una acción de este tipo es una misión poco menos que imposible actualmente, por más que algunos teóricos se empeñen en ver en la geoingeniería la solución a nuestros problemas climáticos. El coste estimado de esta aproximación geoingenieril es de un 7% del Producto Interior Bruto Global en 15 años. ¿El resultado? Un grado menos. En resumen, ese grado potencial de atenuación del calentamiento por geoingeniería saldría muy, muy caro y sería muy, muy arriesgado. Además, sería insuficiente, ya que no bastaría para mantener la seguridad climática. La oportunidad, ganar algo de tiempo para resolver un problema sistémico como el cambio climático. Pero en el fondo no sería capaz de resolverlo. Hablamos de un calentamiento muy superior a ese grado e incurriría, como hemos visto, en graves riesgos. No está mal tener la ingeniería en el cajón de medidas alternativas e irla estudiando y analizando, pero de momento la única salida al cambio climático en nuestras manos y, por tanto, la más lógica y sensata es reducir emisiones. No es muy sexy, pero así están las cosas.